¿Qué tal, amigos de Facebook? Bienvenidos a una transmisión especial directamente desde la Arena México con la figura del momento, con la figura que ha roto las redes sociales, que se ha convertido en una tendencia mundial y que, bueno, siempre ha sido muy querido por el público, pero esta vez llega a prácticamente todo el mundo, ni más ni menos que Qué Monito. ¿Cómo estás, Qué Monito? Muy bien, qué bueno que están aquí, porque quiero aclarar muchas cosas con ustedes. Y qué bueno que me siguen todavía, porque me da mucho gusto que todavía estén en el agrado de ustedes. En el agrado del público, el día de ayer fue un día muy especial para Qué Monito, o se convirtió en un día muy especial para Qué Monito. Pues se convirtió en un día especial, pero a medias. Porque resulta que no era mi cumpleaños y todos me llegaban a felicitar por medio de la página de internet. Y la verdad, eso no. Mi cumpleaños es en julio, el 3 de julio. Incluso aquí en la empresa mexicana del Consejo Mundial de Lucha Libre, el 3 de julio se está preparando algo para festejarme mi cumpleaños el 3 de julio. No lo olviden. Ahí está. Esperamos los regalos, Anuncio especial. Los regalos se siguen aceptando si quieren ir dando regalos por anticipado, pero el 3 de julio es la fecha oficial del Qué Monito, y el 3 de julio, ya lo dijo muy bien, habrá una función especial para conmemorar la vida de un hombre que se ha robado el corazón de los aficionados. Y ayer fue un día muy especial porque nos pudimos percatar hasta dónde ha llegado la fama del Qué Monito, medios de comunicación en todo momento llamando a la Arena México. Tu teléfono personal, comentábamos un poquito fuera del aire. ¿Cómo fue esa experiencia del día de ayer? No, pues, yo estaba que no sabía ni qué hacer. Sonaba mi teléfono, en la página entraban, en Facebook se veía cosas que hablaban, y luego me hablan de la Arena México, que estaban hable y hable, que querían entrevista, y que querían esto, y que querían... No, es algo que me sacó así del... lo normal, pero me dio gusto a la misma vez, me dio alegría que esa gente tan bonita que me ha seguido siempre, que ha visto mi carrera, todavía me siga viendo y me siga apoyando. Esa gente, les mando un abrazo y qué bueno que me apoyan. El apoyo total para Qué Monito. Esta es una transmisión en vivo, es una transmisión especial en un horario que no está habituado. Tenemos una respuesta increíble del público. Vamos a leer algunos comentarios. Juan Carlos Castillo dice: suelten a la bestia el Qué Monito. ¿Qué pasó? Luis Venegas dice: Qué Monito. Adán Valero: saludos, Qué Monito. Dante Sánchez: Qué Monito es mi Dios y nada me faltará. Ha llegado ese comparativo a mencionar al Qué Monito como un ídolo, como un dios, como un culto. ¿Cómo toma eso, Qué Monito? Bueno, eso de como dios no, porque no está bien. Pero como alguien que les causa alegría, alguien que es de su agrado, yo creo que sí, ¿no? Y que tal vez sea un apoyo para ustedes en ese momento que están tristes y que me ven y se alegran. Eso sí lo creo. Esa alegría que genera justo en las arenas del Consejo Mundial. Y que bueno, desde los niños, mujeres, hasta los adultos, todos quieren la foto con Qué Monito. Y hay otra sorpresa especial. El día de mañana, Qué Monito estará en el pórtico central, en el mini ring. Así es. Para las fotos, ¿no? Ahí estaré en el mini ring mañana en la función, para que todos los que quieran tomarse la foto, ahí estoy presente. No se olviden que los espero, porque ustedes son mi fuerza. La fuerza del Qué Monito, lo recordamos nuevamente, a partir de las 7 de la noche, Qué Monito estará en las fotos. Es la oportunidad, es sin duda alguna el momento de conocer al Qué Monito, de tomarse la foto, de compartirla en redes sociales, porque también el Qué Monito estuvo muy activo ayer en redes sociales, sí, aclarando es. Este punto, ¿no? Así es, porque muchos de mis seguidores, pues, a veces me mandan pedir, hablar... Pero últimamente he estado un poco indispuesto y aparte el tiempo me ha tenido muy apretado. Por eso no he podido contestar todos sus mensajes. Pero ahorita que ya estoy mejor y aclarando todo esto, les prometo que en mi página y por donde esté, les voy a contestar. Vamos a estar más en comunicación y van a tener noticias. Y ya que estamos en eso, Lilia N. nos pregunta, ¿cuál es la página oficial del Qué Monito? La página es Qué Monito es lo Monito.
en Facebook. Ahí está. Facebook es la única página oficial. Qué bonito es lo bonito. Ya lo dijo de viva voz. Y es importante, ahorita que estamos comentando el tema de páginas oficiales, ha habido también una polémica y tú has sido contactado también para saber si los tenis son originales, si las playeras son originales. ¿Qué nos puedes comentar acerca de los productos? Bueno, han salido playeras, tenis, no sé qué tanto ha salido, de Qué Monito. Lo único que les puedo decir es que los artículos de Qué Monito, los oficiales y los que son, están solamente aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre y no los pueden encontrar en otro lado, más que aquí, son los únicos. Y referente a los tenis, tal vez hayan salido, pero eso, va a haber sorpresas, unas sorpresas muy buenas, espérenlas, pero nada más les digo, los oficiales aquí, en Arena México, nada más. Ahí está, productos oficiales en la boutique del Consejo Mundial, en la Arena México, obviamente. Y bueno, vamos a leer más comentarios del público. Hugo Enrique, te quiero, qué bonito. César Samuel, buenos días, Dios bendiga, qué bonito. Hablan también respecto a un videojuego, también es falsa esa información del videojuego hasta el momento, pero está abierto a posibilidades porque... Todo se puede hacer, pero siempre y cuando se haga como es, correctamente, para que sepan que sí es del Consejo, que sí soy yo y que sí vamos directos. Que es el auténtico, Marlon Queco, qué bonito es lo bonito, Ángel Cabrera, el qué bonito es el mejor... Misael Flores, dame la bendición, qué bonito. Pero esta bendición es extensiva a la gente. No, bueno, bendición no, pero un abrazo y cariño les mando a todos mis seguidores y a todo el mundo, a todos los niños, para que sigan adelante. Y bueno, también han surgido con este tipo de imágenes, con este tipo de memes que incluso se han hecho virales. Hemos visto diferentes etapas del qué bonito. El qué bonito guapo al lado de Shocker, el qué bonito al lado del místico o eucarístico. ¿Cómo recuerdas o cómo ha sido tu evolución desde tu llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre? Bueno, al principio, en el comienzo, fue un total caos para mí, porque tenía que salir con uno o con otro. Y yo decía, pero es que es muy sencillo. Empecemos a sacar todo lo que era referente a sus máscaras, sus equipos, y le gustó a la gente. Ya después de un tiempo tuve que calmarme también, porque era mucho trabajo, porque todas las máscaras, todos los muñecos, llaveros que se hacen, yo los fabrico, los hago como debe de ser, y entonces el tiempo me absorbía y dejé de hacer, pero pronto voy a sacar más máscaras, claro, la original no, pero con los aditamentos como lo hacía antes, con los luchadores. Esto es importante, hablando del tema de la mercancía, justo para apoyar al qué bonito como es. Es un trabajo artesanal, un trabajo donde el qué bonito le pone el empeño para poder hacer productos oficiales, productos que sean idénticos a los que él utiliza justo en el rombo de batalla. Carlos Barajas pregunta, o mejor dicho, le da un consejo a qué bonito, que se vuelva rudo. No, rudo no, soy técnico. Me gustan los rudos y tengo muchos luchadores que mis respetos que son rudos, pero sigo siendo técnico. Técnico de corazón. Ángel Cabrera, qué bonito, es un ejemplo de perseverancia. Julio Jerónimo, llevo tatuado a qué bonito en la piel. Otro tema importante que se comenta aquí, Rudy Palma te pregunta, ¿es cierto que vas el domingo 15 a La Mole? Claro que voy a La Mole. Fui invitado para asistir y para que todos también ahí se puedan tomar la foto como mañana. Ahí los espero y espero que vayan todos para que se diviertan también viendo lo que hay ahí, adquiriendo lo que hay ahí y sobre todo viéndonos. ¡Qué bonito con ustedes! Así es, las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Claro que sí. Desde 13, 14 y 15. Y bueno, el 15, la visita ansiada del qué bonito a esta convención de La Mole, una convención que bueno, ya tiene su fama y que seguramente será reforzada con las estrellas del Consejo Mundial, claro, sí. Y con la mascota oficial del Consejo también. Ismontiel, ¿pensó qué bonito o ha pensado en ser otro personaje? Pues, otro personaje no, porque ya sería mucho aguante, la verdad. Ya son varios años dentro de la lucha y pues todo llega a cansar, llega a gastarse. Y llega a terminar en cierto punto. Pero
el personaje va a seguir adelante, aunque pues, no lo vean, porque lo van a tener en su cabeza. Ahí está un personaje que se ha robado la atención, se ha robado reflectores, se ha robado la cabeza del público y sobre todo el corazón. Eso es lo más importante y es el mejor aplauso para el Qué Monito. Siguen incitándote al bando rudo, Qué Monito. Que lo olviden, eso no va a pasar. Lalo Martínez, Qué Monito, ¿cuál es tu movimiento especial? Hay un mito también respecto a si Qué Monito tuvo una preparación luchística o no. Bueno, no es mito, pero que sí, entrené casi 5 años lo que era lucha. Y lo más difícil fue que yo no entrené con chaparritos, lo entrené con gente normal, y los azotones estaban de a peso. Por eso fue que, ahora sí que me curtieron, y por eso he aguantado tanto. Ahí está, y por eso lo vemos constantemente en el cuadrilátero, aunque bueno, ya decía hace rato, tengo algunos rudos admirados, pero después de esas palizas que luego te ponen, también hay algunos que odias un poquito, ¿no? A veces, pero pues, hay que agarrar de todo y hacerle de todo. Es parte de la lucha libre, Qué Monito para presidente, dicen también por aquí. No, tampoco, si no voy a salir blanco y... Viejito y arrugado, no, mejor no. José Dut, Tlatilolpa, Qué Monito es un ídolo nacional. Saludos, Qué Monito. ¿A qué hora estarás en la mole? Eso se va a confirmar más adelante. Sí, ya el horario lo tendrán después y sabrán para a qué horas estar ahí. Incluso pueden ir desde antes para que se den un pasito por ahí, una vueltecita y no les quita nada. Igual Anuar Martínez, Qué Monito, ayer igual que fue tu cumpleaños, igual que tú, fue mi cumpleaños. Ya lo aclaró Qué Monito, el día de ayer no fue su cumpleaños, pero habrá sorpresas. ¿Nos repites el día para la gente que se incorporó a la transmisión? Habrá sorpresas el 3 de julio, que sí es la fecha de mi cumpleaños. 3 de julio en la Arena México. En la Arena México. Va a ser importante, es viernes espectacular además. No, claro. Es cualquier día y bueno, sin duda alguna la afición se manifestará en apoyo para el Qué Monito. Y espero que llenemos esta arena hasta el tope. Repetimos nuevamente, el día de mañana también va a estar en las fotos en el pórtico central. Y bueno, ahí sí aceptamos regalos, ¿no? Si quieren, por mí, está la puerta abierta para los regalos. Hasta pastel vamos a aceptar ahí mañana. Nada más sin mordida. Perfecto. David TC, dile que me mande saludos hasta La Barca, Jalisco. Saludos, David TC, La Barca, Jalisco. La Angie Ortiz, nunca seas rudo, por favor, siempre técnico. Técnico. DLDL, ¿qué días estás en el Consejo Mundial? Estas preguntas también son de mucha afición, que si bien es cierto, viene ocasionalmente, con esta sensación del Qué Monito, está enterándose de lo que es la lucha libre, ¿no? Bueno, por lo regular asistía lo que es viernes, domingos y a veces sábados a la colección. Pero últimamente, como he estado un poco indispuesto, estoy asistiendo los viernes. Una que otra vez me doy mi escapada por aquí los domingos. Pero de todos modos, si les veo que la afición viene y me sigue como siempre, aquí estamos viernes y domingos. Perfecto. También eres un referente para los niños. Posiblemente muchos de ellos estén en la escuela en este momento, pero quieren un mensaje del Qué Monito, porque esto se va a ver más adelante en el canal oficial de YouTube del Consejo. Bueno, para los niños, como siempre lo he dicho, respeten a sus papás, porque el respetar a sus papás, respetar a la gente, nos hace mejores, nos hace más humanos y crecemos más felices. Así es que échenle ganas y no se vuelvan como todos los rudos. Bueno, no los rudos de aquí, sino los rudos de afuera, que nada más quieren todo a la caída. No, hay que trabajar fuerte. Ahí está. Para eso estamos. Ahí está un ejemplo de perseverancia, también decían hace rato. Son 15 años ya en el Consejo Mundial, como Qué Monito, pero también hay una historia detrás. Hay un personaje detrás que muy pocas veces lo has platicado, pero nos gustaría también que nos contaras cómo fue esa experiencia, porque también es un personaje que marcó tu vida, ¿no? Bueno, en cierta forma ha sido algo que cambió mi vida de tal manera que yo no sabía cómo tomarlo. Pero es algo bueno al ver que no solo los niños,
sino los jóvenes, las mujeres, los mayores, los hombres, me sigan, me aplaudan y les cause alegría a ellos también. Es algo que no se describe tan fácilmente. Y aquí en la Arena México, todo eso ha sucedido conmigo. Y qué bueno, porque veo que la gente todavía sigue adelante con buenos pensamientos. Con buenos pensamientos, te toma como ejemplo. Eres admirado incluso por luchadores, eres admirado por tu familia, evidentemente, y uno de tus familiares decidió seguir tus pasos en la lucha libre. Es algo que también pocas veces se ha dicho, pero la gente también se está haciendo presente con esto. ¿Qué representa a Microman? ¿Cómo fue la historia de Microman? Y qué, obviamente, qué parentesco tiene con el Qué Bonito. Bueno, Microman, al principio, no quería entrar en la lucha libre. Estaba indeciso de qué iba a hacer, a dónde iba a ir, qué iba a realizar. Pero a fin de cuentas, decidió entrar a la lucha, con un poco de temor, porque yo le dije, la lucha es de reglas y es de esfuerzo. Nada de que hoy voy al entrenamiento y mañana no. No, hay que echarle ganas. Entonces, entró a los entrenamientos. Fue duro, pero véanlo. Qué buen luchador me ha salido. Y él es hijo mío. Ahí está la relación, el parentesco. Ya protagonizó también un aniversario, justamente en la función del 86 aniversario. ¡Claro! ¿Cómo vivió Qué Bonito esa función? Porque le había tocado que viviera su familia, verlo en acción con los luchadores, verlo como mascota, pero ¿cómo lo vivió del otro lado como espectador? Imagínate, verlo ahí, y no como mascota, sino como luchador, porque él no es mascota, él es luchador. Entonces verlo así, y en un aniversario, y jugar su máscara, así tan rápido, dije, no, es algo que, bueno, me da gusto, alegría, tanto por él como por mí, pero también por la gente. Porque mucha gente dudaba que fueran a ser lo que son los micro luchadores. Pensaban que iban a ser payasitos. Ya ven que no, son luchadores. Son luchadores, son gigantes del cuadrilátero. Se preparan, como ya lo mencionó Qué Bonito, llevan una preparación como un luchador normal. ¿Sí? O incluso hasta más pesada, porque tienen, o mejor dicho, está a su cargo uno de los elementos más fuertes del Consejo Mundial. Y ya que hablamos de eso, Uriel Lunes te pregunta, ¿cómo recuerda aquella patada que le dio al último, que le dio el último guerrero? Porque ha habido muchas acciones entre los rudos y Qué Bonito, pero esa patada ha sido simbólica, ¿no? Pues imagínate, si tú lo recuerdas, más lo recuerdo yo cuando estoy en el ring. Y si está arriba también el guerrero, ay, no me estoy viendo a ver si no me da otra. Para que vean que sí son cosas buenas, pero también son cosas efectivas. De que dicen, no, que la lucha libre sí es lucha libre. Bueno, ahí está. Eric Ortega, 3 de julio, todos a la Arena México. Charbel López, que venda las máscaras en línea, mucha gente las compraría. Hay sorpresas respecto a este. Dejen arreglar todo para que pronto haya sorpresa. Y sorpresa tras sorpresa. Exactamente. Esperen un momento. Exactamente. Siguen mandando muchos saludos, muchas felicitaciones de un cumpleaños que todavía no es. Se espera, pues se va a enterar. Siguen hablando de acerca de un documental. Todos los medios se han volcado para buscarte, para prácticamente tener el contacto contigo. Hay que aclarar que esto se realiza a través de las oficinas del Consejo Mundial, porque ya hasta incluso te están buscando a tu manager. Qué bonito. Sí, no, creo que tengo manager. Si no tengo ni sirvienta, fíjense. Pero sí les digo, todo lo relacionado, entrevistas, documental, lo que sea, incluso juegos para videojuegos, todo con el Consejo Mundial, para que todo se lleve en línea y sepan qué es del Consejo y el original. Así es, las redes del Consejo también las pueden ver ahí en pantalla, el teléfono 55880266 para cualquier información respecto al Qué Bonito, para saber desde la historia. Ha preguntado mucho tu biografía dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es algo simbólico, hasta para que manden los regalos, porque aquí se los estaremos guardando a Qué Bonito.
Uriel Casasola, grandes palabras, qué bonito, eres un ícono de la lucha libre. Alesha Rutles, qué bonito, te quiero mucho. En fin, saludos, bendiciones. Algo más para cerrar esta transmisión para la gente, para el público, que has cumplido, o mejor dicho, has roto el récord de esta transmisión, y que bueno, ya estaremos más adelante también molestándote con una transmisión más completa para que diferente gente se conecte, ¿no? Bueno, ante todo les quiero decir una cosa primero. En mi página pronto habrá una sorpresa y espero que la vean, ¿eh? Y por otro lado, le agradezco a todo el público, a todo el que esté conectado y que no esté conectado y que pronto lo verá, el que me haya hecho el favor de tomar este tiempo para oír, escuchar y aclarar las cosas. Y sobre todo, para agradecerles que me sigan, me apoyen y me sigan todavía más apoyando día con día. Porque eso a mí todavía me sostiene para aguantar un poco más, aunque ya no tanto, pero sí, aguantar un poco más y seguir deleitándolos a ustedes. Porque eso es mi gozo y mi alegría, que ustedes también tengan alegría al ver las luchas y sobre todo que yo les cause su alegría que sienten al ver. Esa alegría que genera la lucha libre y que genera en especial un personaje tan mágico como el de Qué Bonito. Agradecemos muchísimo a la gente que se conectó esta tarde. Esto fue una transmisión especial. Qué Bonito ya lo ha dicho todo. El público se ha volcado en apoyo. El público no deja de mandar mensajes. Algunos ya los leerás. Algunos ya te los enviarán a tu página oficial. Pero sin duda alguna, eres el hombre del momento en la lucha libre. Y bueno, estarás también presente en homenaje a dos leyendas este viernes, claro que sí, 20 de marzo, ¿no? Claro que sí, eso ténganlo por seguro. Mientras tenga fuerza y tenga el apoyo de ustedes, como les digo, yo sigo adelante y estoy aquí dispuesto. Cuando diga, hasta aquí, ya se avisará entonces. Perfecto, cerramos de esta manera esta transmisión. No hay duda de que te has robado el corazón de los aficionados. Te agradecemos a nombre también del Consejo Mundial que has llevado ese emblema, esa prácticamente ese escudo tatuado en el corazón desde tu llegada al Consejo Mundial. Y bueno, ya tendremos más sorpresas, se irán comunicando obviamente en las redes sociales de la empresa, en tus redes sociales también que ya mencionaste. Y bueno, nos vemos más tarde a las 10 de la noche con una transmisión especial también de Facebook Live. Vamos a tener invitados sorpresas, que es Tiger y el Felino, que son participantes del Campeonato Nacional de Parejas. Y bueno, nos vemos un poquito más tarde.